Y amigas, estamos en un programa especial de la Mula TV. Vamos a hablar sobre uno de los temas, a mi entender, el principal problema del Perú, que es el narcotráfico, la lucha contra las drogas, la situación del BRAE, qué ha significado esta reciente visita del secretario de Defensa que pasó desapercibida. Sobre esos temas tenemos en la mesa a Ricardo Soberón, experto en estas materias, además ha sido jefe de vida al inicio del gobierno de Ollantumala durante 6 meses, aproximadamente 6-7 meses, y estamos con Jaime Antesana, que es conocido por los análisis que realiza sobre el tema del narcotráfico y también temas vinculados con el tema del terrorismo y el sendero en el BRAE. Bueno, vamos a comenzar con Ricardo. Ricardo, ¿hay de verdad una política antidrogas en este gobierno o seguimos repitiendo los malos pasos de los últimos 30 años en este tema? Gracias, Javier. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. En realidad, a mí me sorprende, como autor del, en el tema drogas, del plan de gobierno del candidato Ollantumala, miembro de la Comisión de Transferencia, presidente ejecutivo los primeros 5 meses, a pesar de los ataques de la prensa oficial. Sin embargo, observo que se mantienen los mismos criterios, simbolismos, discursos. No ha cambiado nada. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado? Y tengo una hipótesis. Humala y su entorno han sido atrapados por una estructura que gira alrededor de las políticas globales de lucha contra las drogas promovidas por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa norteamericanos, para poder mantener en la región andina a un país como el Perú dentro del esquema de influencia de los Estados Unidos, a cambio de un potencial soporte a cuando se decidan los problemas del área. ¿Y en ese marco se ubica la reciente visita de Panetta? Seguramente, seguramente. Yo me he enterado de un proyecto para construir la pista aérea de Pachari sobre la base de los estudios hechos por el Narcotics Association de la Embajada de los Estados Unidos. Las relaciones que se mantienen entre la primera dama Nadine Heredia, la señora Rose Litkins, embajadora de los Estados Unidos, y Carmen Macías, así lo demuestran. Sobre todo en un escenario global como el actual, donde la guerra contra las drogas ha fracasado en el mundo y varios presidentes latinoamericanos están pidiendo su reforma. Jaime, ¿cuál es tu percepción? ¿Hay un cambio? ¿Coincides con Ricardo? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que, transcurrido 1 año y meses del gobierno de Alan García, podemos constatar de que no tenemos no tenemos una política orgánica, integral, de lucha contra el narcotráfico. En el documento de la estrategia, general, está claro en términos escritos, pero en la práctica no. Creo que eso es una constante desde el gobierno de Alejandro Toledo, Alan García y el actual gobierno. La estrategia apunta, básicamente, lo que sabemos ahora es desarrollo alternativo más erradicación. El control de insumos químicos, no sabemos. Las garitas de control no se han instalado. El sistema de gestión de los insumos químicos, no sabemos si se está o no diseñando para su posterior aplicación. Sobre el lavado de activos, tampoco. No tenemos un sistema de combate antilavado de activos para poder apuntar hacia el narcoempresariado, esta narcoburguesía que nació entre los 60 y 90. Ahora, Ricardo señala que la explicación de que no había un cambio es este alineamiento que se había producido con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la explicación que tú das? Yo creo que eso tiene que ver más con la decisión política del gobierno. Es muy fácil decir, bueno, los Estados Unidos le dijeron, haz esto, y el gobierno dice, bueno, a esto me alineo.
creo que es una forma de ver el asunto. Yo creo que los gobiernos que han sucedido y este, en cierto modo, ¿no?, están abdicando de un combate frontal. Y por la siguiente razón, lo del BRAE está considerado como una amenaza del terrorismo. Ha sido hiperbolizada y al punto de que el ministro de Interior, el ministro de Defensa, el primer ministro, han llamado a la unidad nacional contra el terrorismo. ¿Pero de qué terrorismo hablamos? No puede ser que 600 hombres o menos, los que forman parte del clan Quispe Palomino, sean pues la nueva amenaza del Perú. Pero dirías tú entonces que esto es producto de una suerte de confusión colectiva en el Poder Ejecutivo, que esa es la razón. O sea, no, lo que yo creo, vemos que un enemigo, lo que estamos buscando. Este gobierno ha decidido no chocar con el narcotráfico, como nosotros. ¿Para qué voy a pelear contra el narcotráfico si me trae más de 1.500 millones de dólares a la economía? ¿No? ¿Para qué voy a trazarme como meta en estos 5 años pelear contra el narcotráfico cuando no voy a poder derrotar? ¿No? Y mejor entonces es tenerlo al costado. O sea, es una suerte de complicidad. Yo veo que sí. Yo creo que hay un pacto, ¿no?, de no agresión contra el narcotráfico. No veo otra. ¿Por qué se infla y se eleva a condición de la nueva amenaza al terrorismo, cuando el enemigo principal es el narcotráfico? Sea en el BRAE, sea en Puno, sea en Loreto, sea en Pichispalcaso. Vamos a volver sobre el tema del tema de Sendero y el narcotráfico, pero le quería preguntar a Ricardo, ¿no? Él ha puesto insistencia, insistes en el aspecto externo, la influencia externa. Y ha señalado que ya hay presidentes, ya no solo son expresidentes, como escribías hace poco en una columna, los que critican la lucha contra la droga, sino también presidentes en ejercicio, ¿no? Mira, lo mío viene por un seguimiento, en primer lugar, de la normatividad internacional. El decreto ley 22.095, que es la ley que todavía sigue aplicando la Policía Nacional de forma ilegal, es un decreto que su primera versión fue en inglés, en el año 78. Lo mismo pasó con la ley 1008 en Bolivia, la ley 108 en Ecuador. Todos los países andinos hemos sido receptores de la normatividad en inglés de una ley modelo que se hizo en Estados Unidos conforme salimos de las dictaduras militares. Y para evitar problemas de derechos humanos, se planteó iniciar una guerra contra las drogas, que es la que defiende Jaime. A diferencia de Jaime, que opina básicamente, yo agrego a la opinión 5 meses en los que he tratado de interlocutar. Mi apreciación es la siguiente. Cuando suspendimos la erradicación, el presidente Humala y yo, como consecuencia del acto provocador del señor Zárate Gambini, que decía a los campesinos, querían su gran transformación, acá está su gran transformación, tome. Y el presidente decidió, en su último acto soberano en este tema, suspender mientras evaluábamos qué se hacía con la reducción de cultivos. El 6 de agosto del 2011. Una semana de asumir. 3 días después de yo asumir. Durante los siguientes 30 días, mi gestión recibió los ataques más arteros y desleales de parte de la prensa local y de algunos analistas, entre los que se encuentra, por supuesto, mi acompañante. Incluso sacando a la luz un correo que yo tenía de comunicación con personas del entorno social de la zona. Ese ataque terminó 30 días después, cuando me presenté ante el Congreso de la República y recibí la aprobación de mi propuesta, y el presidente Humala me avaló. Al día siguiente, en una quema de drogas, el número 2 de la Embajada Americana me pide un minuto para conversar y me dice: señor Soberón, la tormenta ha pasado. Sepa usted que de ahora en adelante, la única interlocutora para hablar en nombre del gobierno de los Estados Unidos es la señora embajadora. Curiosamente, a partir de allí, Perú 21, Comercio, las páginas editoriales me dejaron trabajar de tal manera que el 3 de diciembre tuvimos una reunión con el embajador William Brunson,
quien vino a decirnos, alertarnos de que íbamos a ser los primeros productores mundiales de coca y de cocaína. Y nosotros le demostramos que sus cifras no eran correctas. Sus aproximaciones no eran las correctas. Y se volvieron tranquilos a los Estados Unidos. Entonces, lo mío viene del seguimiento de lo que ha ocurrido en la región andina, en el Perú, de observar el enorme fracaso de esta guerra contra las drogas focalizada en la reducción de la oferta en instrumentos que defiende Jaime, como es la erradicación de cultivos. Y nosotros lo que sosteníamos con nuestra propuesta era, un momentito, paremos, observemos cuáles son nuestras prioridades como país, definamos, podamos evaluar las acciones políticas del gobierno. Esa era la propuesta. Como Valdés no lo permitió porque la señora embajadora lo abrazó rápidamente, yo salgo y al día siguiente otros analistas se dedicaron a revisar la propuesta de estrategia que ya había sido revisada por todo el gabinete de la República. Jaime, ha sido directamente aludido. Sí. Tienes la posibilidad de dar la respuesta. Yo voy a ser categórico, tratar de ser contundente para cambiar esta apreciación. No creo que la estrategia de la guerra contra las drogas haya que mantenerla. Esa estrategia que está centrada básicamente en la reducción de la oferta, su aplicación unilateral no conduce a nada. O sea que discrepa con la embajada de Estados Unidos. Discrepo con esa estrategia en general. Digamos, si eso está impulsada por los Estados Unidos, esa estrategia tiene que realizarse. Y exigir a los países consumidores, o principalmente consumidores, porque hoy en Perú y América Latina es consumidor, exigirles que tengamos una estrategia equilibrada. Tenemos que reducir la demanda, ellos, y nosotros reducir la oferta y combatir al narcotráfico, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Creo que hay que revisarla. No podemos permanecer 30 años con una estrategia que hay que canonizarla, de ninguna manera. ¿Y por qué es que se criticaba tanto la gestión de Ricardo? Él lo ha planteado, además, por eso se lo pregunto. Ahora quiero ir a eso. Yo soy parte de un grupo de consultores, investigadores, que estamos empeñados en el esfuerzo de dotar al Estado peruano de una estrategia de lucha contra el narcotráfico. Y en esa concepción, la erradicación es un componente que no puede ser visto de manera independiente. Es decir, no puede hacerse solo erradicación y no hacerse lavado de activos, control de insumos químicos, desarticulación de las mafias, que decía Ricardo Soberón, que me parecía correcto, desarrollo, pero desarrollo real, no ese plan Brian que más es un cascarón que con contenido real. Bueno, entonces, pero eso es lo que estaba planteando. Pero ese es el debate. Ese es el debate. ¿Puedo hacer una pregunta, Jaime? Cuando dices que el Perú es ya consumidor de drogas, ¿cuál es tu fuente? Mi fuente es, hay unos estudios que hemos hecho con un grupo hace del 2005 al 2009, que hemos establecido que había más o menos un consumo de unas 16 a 18 toneladas de cocaína. Y si quieres te lo envío al correo electrónico, porque es importante tener la última pregunta de Ricardo. Después es la observación. Yo recorro casi todo el Perú y sé que el consumo se está incrementando. ¿Sabes cuál es la última fuente oficial del Estado peruano? Lamentablemente, es del 2006. Es del 2006, desde vida, el último estudio epidemiológico. Y este estudio menciona que mientras el consumo de alcohol y tabaco superan largamente las dos cifras, arriba de los 40 puntos, tú sumas los usos de los últimos 30 días de clorhidrato, cocaína, pasta base y marihuana y no llegan a 10 puntos. Y esa es la constante de los últimos 5 años. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno elabora propuestas de política, porque es muy sencillo decir, está creciendo el consumo, como es lo que promueve Cedro, porque de eso vive. Pero en realidad... Es al revés. A ver, déjalo que termine y te doy la palabra. Sí. Entonces, yo creo que es necesario que la política se base en la ciencia y no en tendencias, proyecciones que surgen antojadizamente de muchas veces informes precontratados, como suele suceder. Por eso es que, ¿por qué el Estado peruano no tiene información oficial? Cuando estuvimos en Devida, lo primero que quería era reforzar el observatorio de drogas de Devida.
por supuesto que ni el CADA ni el NAS querían soltar prenda. Es más, querían desactivar el observatorio. Entonces, a eso voy. Soberanía y autonomía se basan sobre la base de la ciencia, la verificación en el terreno de cada uno de los aspectos de este problema. Jaime, estoy totalmente de acuerdo en que hay necesidad de un estudio para tener una estimación lo más cercana posible al consumo de la droga en el Perú. Pero lo que sí no se puede dejar de decir es que la observación cualitativa, ¿no? De visita y de recorrido por casi todos los pueblos, por ejemplo, el último pueblo que pude visitar, Masisea, que está cerca de Coronel Portillo, se consume droga en Masisea, un distrito que está entre dos ríos, el Ucayali y el Tutaya, ¿no? Entonces, esas cosas nos indican que hay algo que se está moviendo ahí. Pero el problema central no es el consumo. No, el problema central no es el consumo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, hay que seguir observándolo, hay que obtener estudios empíricos que nos permitan decir en qué está eso. Está ahí, estoy de acuerdo. El asunto entonces es el narcotráfico. Para mí, el problema central del Perú, la amenaza a la gobernabilidad, al desarrollo nacional, a la seguridad, es el narcotráfico. Yo no creo que esto se resuelva con políticas públicas de salud. Porque no es un problema de políticas públicas de salud. Es lo que piensa la señora Macías, ¿no? No, yo no creo eso. Entonces, lo que hay que hacer es, lo que hay que avanzar es en qué discrepamos. ¿En que no debe erradicarse o sí debe erradicarse? No, yo lo que creo es que la erradicación es un componente. No puede ir sola, imposible. Yo creo que es ese camino de una erradicación acompañada solo de planes de desarrollo alternativo nos va a generar no un efecto local, no, pero un efecto globo, sino un efecto interno. La coca se va a ir disgregando por diversas partes, como está ocurriendo ya. En el Valle ya se sabe, claro, de alguna manera. Cuando erradican en una zona, crece en otra. Se va a otra. Es como lo que ocurrió en Tocachi. Lo de Tocachi se ha ido a dónde? A Pichipalcaso. Se ha ido a Hongkong, en la Libertad. Entonces, tenemos que enfrentar al narcotráfico con una estrategia integral. Si va o no va la erradicación es un tema que tenemos que poner de acuerdo, pero creo que al final de su gestión, Ricardo Soberón dijo que debe erradicarse en tres lugares. Entonces yo dije, bueno, Ricardo Soberón ha entendido que no se puede poner una estrategia en la que no tenemos a las instituciones para combatir el lavado de activos. No las tenemos, ninguna quiere hacer un sistema. La UIF, la Superintendencia de Banco y Seguro, nadie quiere sacar, la SUNAT misma no quiere meterse al tema del lavado de activos. Entonces tenemos que forzar para entrar al lavado de activos. No podemos, lo mismo que ocurre con la erradicación. No podemos tener una estrategia sin erradicación, igual no podemos tener una estrategia integral que pueda tener algún éxito sin combatir el lavado de activos, el narcotráfico. Tenemos que cortar el flujo de la plata. Ahora, pero Ricardo plantea, este es un problema de soberanía. No, yo por supuesto que es un tema de soberanía. El Perú tiene que decidir y determinar cuál es su estrategia. Yo jamás podría aceptar que venga una... No te rías, es la verdad. No creo que se trate... Esa vieja simplificación de que el Perú genuflexa, se adhiere, asume, implementa la estrategia de los Estados Unidos. Eso es... Sería indignante e indigno. Bueno, pero... No, pero lo que hay que hacer es otro camino. Está bien, ¿quién lo hizo? No sé qué jefe... Todos los jefes de vida... Lo que han hecho todos los jefes de vida... No, excepto tú, es administrar... Porque te fuiste rápido. Te fuiste rápido de la gestión, ¿no? Y no todos los jefes de vida han aceptado lo poco que el Estado peruano ha recibido de la cooperación. Perdón. A ver, Ricardo, dos cositas menciones. La primera es que durante esos 5 meses de gestión, por lo menos lo que se hizo fue elevar el presupuesto propio a 220 millones de soles, que son los que ahora debería de estar usando las farmacias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, siempre he estado en desacuerdo con la erradicación como concepto, porque en todos lados del mundo se ha demostrado que hoy es más fácil obtener unidades físicas de droga final, sea heroína o cocaína, que ahora ya no se mide por área de hectáreas. Ahora con menos hectáreas puedes tener la misma cantidad. No, la cantidad. Más, así es, y la tecnología. En segundo lugar, y eso se lo dijimos a la gente del Narcotics Affairs Section, en la negociación de la enmienda 6, vamos a cambiar el concepto de erradicación por reducción. Porque erradicación, a nuestro juicio, es arrancar plantas sin saber qué pasa 5 metros más adelante, uno, solo para cumplir las metas del Departamento de Estado y del Congreso norteamericano y poder solventar sus ingresos y los gastos que hacen.
nosotros le planteamos a la embajada americana hablar de reducción, porque la reducción es sostenible en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia, Ricardo? En que nosotros tenemos que establecer mecanismos que incorporen erradicación forzosa donde hay pozas, erradicación forzosa en áreas de protección, erradicación forzosa a no más de 100 metros de una poza de maceración, correcto. Erradicación voluntaria, cuando hay, por decisión de las organizaciones sociales, elementos, gentes que exceden los montos de coca establecidos legítimamente por esa organización. Para eso a veces no es fácil de aceptar de parte de las organizaciones. Yo lo he conversado con muchas organizaciones de productores en las zonas del IBRAE y hoy por hoy ellos estarían dispuestos a negociar un paquete de esa naturaleza ante la situación de militarización que se ha promovido como consecuencia de análisis como los que usualmente plantea Jaime en los medios de comunicación que lo consultan. En tercer lugar, la sustitución económica. Y en cuarto lugar, el abandono. El propio funcionario de Narcóticos Afecta, yo me dijo, señor Subero, estamos de acuerdo. Así que, digamos, tengo criterio muy claro sobre el concepto de erradicación. Pero por lo demás, yo sí creo que es fundamental. Mira, en asuntos de drogas en el mundo, no hay un país en el mundo que se ha librado del asunto del problema de las drogas en cualquiera de los aspectos. Hay países que han sabido gestionar y administrar el problema. Holanda, Portugal, República Checa y otros países europeos. Y felizmente, hoy, en América Latina, hay países que también están dispuestos a dar esa pelea. Lamentablemente, el presidente Humala, con su escaso nivel de entendimiento del problema, ha puesto el tema en manos de una persona que representa el fracaso de la guerra contra las drogas, la señora Carmen Macías. ¿Por qué crees tú que el nivel de la intensidad de los ataques periodísticos de analistas y opinólogos hoy en día es la décima parte de lo que fue en los 30 días en los que yo estuve? Bueno, Macías no tiene titulares nunca, ¿no? O sea, pero Jaime, quiero señalar dos cosas. Sí, antes de eso, sé que vas a responder, pero no quería plantearte el tema de la militarización del BRAE también y el tema de... Tú lo planteas, el tema de Sendero y los narcos. Entonces, para que lo añadas en tu análisis. Desde marzo del 2008, cuando atacaron, los hermanos Quispe, perdón, atacaron un convoy de policías entre Quinoa y Huamanguilla, el gobierno decidió la creación del Comando Especial de las Fuerzas Armadas. La primera ofensiva militar del Estado fue el operativo Excelencia 777. Que no fue muy exitoso. No, por supuesto, a eso quiero ir. Fue un estrepitoso fracaso. Todos los operativos subsiguientes, Vizcatán 1, Vizcatán 2, ¿no? El operativo Libertad, el operativo Mantaro, donde muere la niña en Randapata, fue un fracaso. Desde el fracaso del operativo Excelencia 777, yo señalé que el camino de militarización era un camino equivocado. No sé por qué Ricardo dice que yo he alentado eso. Pero tú fuiste el primero, porque lo recuerdo, porque hemos compartido reuniones de trabajo sobre este tema, que planteas el tema de la farcalización del Sendero de Brano. Por supuesto, eso es otro tema. Que requería una respuesta. Eso es otro tema. Pero por supuesto que tiene necesita una respuesta militar. Okay. Pero no militarización, que es distinto. Necesitar una respuesta militar es una cosa y militarizar es otra cosa. A ver, mira, hasta más o menos el primer trimestre de este año se estimaron en 40 bases militares. Ahora anuncian, después de lo del aeródromo de Quiteni, 10 bases más. O sea, va a llegar a 50 bases militares en el Brasil. ¿Por qué tenemos que aplicar una estrategia militar antiterrorista, antisubversiva, cuando el problema del BRAE es narcotráfico? Tenemos 20.000 familias dedicadas a los cultivos de hoja y coca y más o menos 19.000 hectáreas, ¿no? Si los dividimos, estamos hablando más o menos de 20.000 familias dedicadas a los cultivos de hoja y coca. Tenemos una producción entre 190 a 200 toneladas de cocaína.
Tenemos más o menos entre firmas pequeñas y medianas que operan dentro y fuera del BRAE, 100 firmas del narcotráfico. El problema entonces de los hermanos Quispe Palomino o de este grupo armado, que yo no llamo narcoterroristas, ¿no? Yo lo llamo una estructura militar que se ha articulado al narcotráfico. Si alguien cree que esto es una que por tener sus panfletos son ideológicos y tienen como objetivo el poder, esa es una forma de entender el asunto. Yo lo que creo es que los hermanos Quispe Palomino y se han articulado al narcotráfico. Y por lo tanto, el problema del BRAE no es un problema de terrorismo, al cual haya que aplicar una estrategia militar. El problema del BRAE es narcotráfico, por lo tanto, a la presencia militar que debería basarse básicamente en brigadas especiales que funcionen con inteligencia, debería tener a la base una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico. Pero te quiero plantear algo, Jaime, porque yo sigo tus opiniones de hace muchos años, además, que nos hemos conocido en Ayacucho, además, trabajando ambos. Y yo tengo la impresión, y quiero plantearse también a Ricardo, que ha habido una cierta negligencia y dejadez, y que hay quienes están dejando que ciertos atentados se produzcan. Es una hipótesis. Porque eso va a justificar una militarización, por supuesto, generalizada. O sea, yo creo que hay varias cosas. Yo estoy sorprendido con lo de los helicópteros. Hay varias cosas que están ocurriendo y que informaciones que salen de la zona que alientan el fortalecimiento de la presencia militar. Yo en estos momentos quisiera plantear lo siguiente: hay que reducir radicalmente y sustancialmente el número de bases militares. Crear brigadas móviles, brigadas especiales que operen con inteligencia y combatir al narcotráfico. Porque el problema del BRAE es que los hermanos Quispe Palomino están sentados sobre 190 a 200 toneladas de cocaína. Ese es el problema. No puede seguir considerándose esto un problema de terrorismo. Y ahí tenemos otra discrepancia. Porque la mayor parte de gente dice, no puede ser este grupo que sea visto como un fenómeno de narcotráfico. Y sí de terrorismo. Pero eso justamente, eso de considerar a los terroristas es que abona, favorece una estrategia militar. Los militares, cuando he tenido la oportunidad de discutir el año 2008 o 2007, cuando me invitaron, yo le dije, los hermanos Quispe Palomino producen coca, producen pasta básica de cocaína, refinan desde el 2007, transportan la droga hasta la costa sur, transportan la droga a Bolivia, transportan la droga a los brasileños, le transportan la droga ahora último a los mexicanos, perdón, a los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Estamos enfrentando un fantasma. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa a los hermanos Quispe Palomino es las rutas de la droga, es controlar esas rutas. ¿Cómo lo enfrentamos? La estrategia antiterrorista ha fracasado. Y hay que cambiarla, hay que replantearla. Pero no solo esta estrategia, sino que a la acción militar que deba permanecer combinado con la policía, debe haber una estrategia de lucha contra el narcotráfico. Ricardo, quiero tu opinión sobre este tema del BRAE. ¿Qué es lo que estamos enfrentando en el BRAE? Que además ya no es BRAE, sino es el BRAEM, y ya pronto le vamos a agregar la U en Uruguamba, ¿no? Yo te voy a comentar una anécdota. Cuando, mientras en Lima, en el mes de agosto, la prensa se soslayaba difundiendo el correo que Jaime ayudó también a difundir, de mis conversaciones, de mi presencia con dirigentes sociales de la zona, yo me fui al BRAE. ¿Y saben qué? Me fui al BRAE por tierra. Yo soy el primer presidente de vida que va al BRAE por tierra, y en cuatro veces. Porque para mí el BRAE es una tierra de oportunidades. El problema es que efectivamente, entre las malas políticas y una prensa absurda, se estigmatiza, se criminaliza narcocampesinos, narcococaleros, narcoterroristas, se pone el prefijo narco para todo. Y aquí quiero empezar con un punto que Jaime ha señalado y yo rechazo profundamente, el usar la palabra farcaización. Aquel que conozca medianamente la naturaleza del conflicto armado en Colombia, la naturaleza de las FARC en su concepción, operación, forma de financiamiento, estructuras, etc., y conozca la de Sendero Luminoso, al caer a una confusión así, al hablar de la farcarización en el Perú, simplemente ahí hay
o ignorancia o una muy mala intención de confundir a la opinión pública. El otro dato que ha dado Jaime, al decir que en el Brae se producen, dijo, 220 toneladas, no, 190 toneladas. Eso es, primero, que esa es la cifra que da la operación Breakthrough de los Estados Unidos. Es cifra, no te voy a permitir que tú digas eso, no ni siquiera leer esa fuente. Es la cifra que hemos hecho un estudio, hecho la cantidad de coca que se produce, más la fórmula, las funciones de producción y punto. ¿Cuál es el estudio? ¿Me permite? Sí, te lo envío, si quieres. Pero no puedo permitir que me es un documento que ni conozco. Es que bueno, es la cifra, curiosamente, no es la cifra de la operación Brexit. Pero Jaime nos va a mandar el estudio, por favor, prometido. Espero que sea así, porque es la cifra del 2003 de una metodología que dice con tanta hoja de coca, se produce tanta cocaína, y eso lo uniformizan para todo el país. Cuando el documento del Departamento de Estado habla, se produciría producción potencial, es decir, no hay ninguna certeza, porque no la puede haber, de cuánta cocaína se produce en este país. Ok, pero en el BRAE hay un problema en el narcotráfico. Pero por supuesto. Ya, pero por supuesto. Entonces, y el vínculo con los Quispe Palominos de... Lo que hay que hacer allí es, obviamente, generar el anillo administrativo para impedir que ingresen los insumos químicos. Ahí hay una claridad absoluta, y yo entendía que los 58 millones de soles del presupuesto 2012 iban a ser gestionados por el señor Urquizo, en ese momento ministro de la Producción y luego ministro de Defensa. Mi última acción como funcionario público fue una reunión a su despacho en la cual me decía: para el mes de mayo empieza a funcionar el sistema y el registro y el software de los insumos químicos. Bueno, pero Pepe Urquizo creo que está más preocupado por su campaña. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, hay un otro elemento de suma preocupación, que es este proceso de expansión BRAE, y vamos a seguir así con las letras del abecedario, generándose un corredor económico, ecológico, y político hacia la zona de Vilcabamba, hacia Salvación, Madre de Dios, Sandy y Carabaya. Los aumentos de presos peruanos en Beni, en Pando, en el oriente boliviano, y el incremento de burríes presos en los estados brasileños. Okay, yo quiero, justo ese es el tema para terminar, pero quiero volver al BRAE. Los Quispe Palomino, o sea, en tu interpretación, ¿qué cosa es esto? ¿Es terrorismo? ¿Es narcotráfico? Es ambos. Es terrorismo. Tiene perfil político, obviamente, como en otros grupos armados, es posible entender dos, tres agendas. Y eso es lo que hábilmente ellos son capaces de pasar de la agenda del narcotráfico a la agenda de poner en vulnerabilidad la estructura de Camisea. Teniendo la iniciativa a lo largo del 2012... desde marzo a la fecha, en todas las acciones militares políticas, y obviamente poniendo en jaque a ministros de defensa, ministros del interior, jefes de comando conjunto y al propio presidente. Bueno, pero son muy funcionales ellos para cualquiera que quiera militarizar la zona, ¿no? Así es. O sea, es la hipótesis que he planteado. Te voy a dar la palabra, pero quiero que termines con él. Y por último, esto hay que articularlo en la visita del señor Panetta, que se reúne con un general del Comando Sur, con el presidente Humala, durante 2 horas. Mientras que en diciembre el presidente Humala se reunió 20 minutos con el número 2 del Departamento de Estado, William Bronfield, aquí se reunió 2 horas con el señor Panetta. ¿Qué se está poniendo en tensión? La posibilidad de que se genere un espacio militarizado sobre la base de la conducción de una guerra absolutamente indiscriminada y descontrolada, que va a afectar a población civil, sin duda. No, y que ya está afectando. Por supuesto. Jaime, el BRAE, y de ahí quiero cerrar con el tema de Puno, que es un tema que ustedes saben que me preocupa. Bueno, el concepto de farcalización es mío. No lo voy a negar. ¿Sí? Es creación mía, ¿no? Y eso se inspira en los siguientes datos de la realidad. Uno, desde el año 2000 hacia adelante, los hermanos Quispe Palomino, ya desgajados de la corriente Proseguir, a cuyo jefe lo echaron, todos sabemos, lo echaron, y salieron por la vía delincuencial, no ideológica, no política, ¿no?
usan uniformes. Desde el año 2001, 2002, pagan en dólares la gallina, el cerdo o la vaca que compran, ¿no? Desde ese mismo periodo no matan campesinos, no hay muertos campesinos. Últimamente están asesinando por soplones, porque pasan información a las Fuerzas Armadas. Pero no hay asesinatos indiscriminados como lo era una práctica ese negocio. Tampoco asesinan autoridades, ni alcaldes, ni gobernadores, o tenientes gobernadores, ni jueces, ni fiscales, ninguna autoridad. Por eso el amigo estuvo ahí y no le mataron. Otro es que no se ponen a obras de desarrollo. La electrificación ha continuado. El anillo vial, que no me parece una buena propuesta, se está ejecutando. ¿Y los tres helicópteros? Espérate, todavía no. Eso está dentro de la lógica de la farcalización, ¿no? Otro, el hecho de junio del año 2003, secuestran para negociar. Con Techín secuestraron plata, como después lo van a hacer, biólogos. No se oponen a las elecciones. Votaron por Ollanta. Mandaron votar por Ollanta. Mandaron votar por los candidatos de Nelson Palomino del año, en las elecciones municipales de ese periodo. Estás hablando de 2006, ¿no? Todo, hasta ahora. No se oponen a ningún proceso electoral. Ellos no boicotean las elecciones. Con las empresas han tenido una relación de respeto y de utilización de recursos. Techín, TGP. ¿No? Es negociar, no mataron a los secuestrados, ni a los 71 del año 2003, ni a los 36 de este año. Pero evidentemente le podrías haber puesto otro nombre. No, no, por supuesto. Por supuesto, la FARC. No, pero por supuesto. Estamos hablando de una escala. No, pero. Está negociando en modo colombiano. Yo sé que ustedes son personas que escriben, y por tanto, se usa un concepto sociológico para un poco dar cuenta de los cambios. Obviamente, esto guarda pues distancias colosales con la FARC. ¿No es cierto? No, no es la FARC, es simplemente los rasgos, es rasgos que tiene, que caracterizan. Otro es, por ejemplo, que ellos no destruyen la presencia del Estado. El corazón de un proyecto maoísta, todo aquel que lo haya sido, lo puede saber, es destruir la presencia del Estado. Por eso Sendero destruía mataba a los alcaldes, a los gobernadores, teniente gobernadores, agentes municipales, por eso destruía las comiserías, ¿no? Destruía la. Acá atacaron una comisaría. No, la atacaron a ella, sino a los policías. Pero atacaron la comisaría de Cobamba, que es lo que más se conoce. Pero ¿por qué lo atacaron? Acá es importante que la gente se entere. Lo atacaron porque esos policías habían decomisado dos mulas con drogas. Y por eso es que lo atacaron. Y todo el pueblo de Cobamba lo sabía que lo decían atacar. Era un ajuste de cuentas. La muerte de los tres policías entre Quepaciato y Quiteni el 29 de diciembre del 2010 fue por droga, fue por cinco camionetas que decomisó la policía, entregó tres por negociación con la firma. Dos se quedó, quiso más plata y la firma le dijo a Javier, quémamelo, y lo quemó. Digamos que son una banda de delincuentes. Yo creo que ellos forman, más que del terrorismo, forman parte del crimen organizado. Y eso lo indica la realidad. No lo indican lo que yo digo, por ahí, sin datos. Entonces, okay. Es importante eso. Y finalmente, lo de camisera. No se ha destruido las válvulas, no se ha matado a ningún hombre de seguridad, ningún trabajador. Lo pueden hacer en cualquier momento. No lo hacen por qué. Porque el tema no solamente podría haber sido dinero, el cupo. Yo vengo sosteniendo que fue, mi hipótesis es, hipótesis nada más, porque si no van a decir que es una aseveración, es que los narcos han presionado para usar los aeródromos de las empresas. Por eso un narco colombiano con una avioneta moderna aterrizó en el aeropuerto de las Malvinas el primera semana de julio. Por eso es que el 13 de septiembre utilizaron el aeródromo de la comunidad de Timpía, una comunidad nativa que está ubicada también en el Bajo Urubamba. Hubo un solo vuelo, intentaron volar, utilizar este aeródromo el 1 de octubre. No le permitió a la comunidad, le puso a arcos de fútbol, ¿no? Están usando otra pista clandestina cerca al Pongo de Mainique. Es investigación de campo. Yo estoy por publicar un trabajo sobre la reactivación e intensificación de los narcovuelos en el Perú. Tengo identificado 13 puntos donde ha habido vuelos de narcoavionetas, obviamente con cocaína, desde el 2007 hasta la fecha. Ese estudio también no lo vas a presentar acá en físico. Entonces, yo me baso en datos. Son estos hechos. Hay otra pista clandestina de Wilca Huamán hacia Carhuanca a 20 minutos. Ahí está la pista clandestina. ¿Por qué no creer que no solo es cupo? Porque la empresa le ha estado dando los cupos. ¿Por qué no pensar que los narcos han querido utilizar los aeródromos? Y
obviamente con el ropaje institucional de las empresas y mover cocaína. Porque hay otro en Iparía, que está cerca de Pucallpa, otra pista clandestina donde se ubicó una narcovioleta hace semanas. Entonces, la cosa va por allí. Esto es un tema de narcotráfico, es un tema de terrorismo. Mientras se siga sosteniendo que tiene elementos, condimentos del terrorismo, entonces va a seguir la militarización. ¿No? Yo estoy en contra de la militarización, definitivamente hay que sacar a los militares de ahí, hay que hacer brigadas móviles, batallones especiales y combatir donde hay información. Golpear la estructura militar, golpear la cabeza de esta organización. Pero paralelamente, hacer una estrategia de lucha contra el narcotráfico. Esa es mi propuesta. Tengo una última pregunta. Tú has planteado el tema de Puno, ¿no? De este corredor, tú también estuviste hace poco en Puno, planteaste también que el tema estaba creciendo. ¿Realmente el fenómeno del narcotráfico en Puno ya es un problema que se le escapó de las manos al Estado peruano, como otros? Y estamos hablando de este corredor. ¿Ya se puede hablar del corredor, Ricardo? ¿O es una hipótesis todavía lo que tú planteas? No. Sin duda que ya podemos hablar de la existencia de una red terrestre que articula poblaciones de todo este corredor. Yo parto de la idea por la que el comercio de oro, insumos, armas, personas, drogas, madera, son formas económicas por las cuales sectores sociales en el mundo se articulan al modelo económico del libre mercado. Unos lo hacen a través del sistema financiero, los bancos, otros con el petróleo, otros con el gas, otros lo hacen con la cocaína y otros con el oro. Y en ese contexto y bajo ese modelo se presentan una serie de cruces, de espacios, de intereses, alianzas y de vínculos empresariales. Buenos, malos o peores. Puede estar Yanacocha, puede estar empresas mineras medianas que compran el oro que viene de Puno, puede ser con la cocaína también. Sánchez Paredes, Sánchez Alayo. Y así funciona. El problema es que se va a convertir en un problema geopolítico. El problema es que se va a articular a nuevos mercados regionales. El Brasil pasa a convertirse, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas, en un demandante importante de crack. En Río de Janeiro funcionan Comando Dos Amigos, Amigo Dos Amigos, Comando Vermelho. Son fuerzas criminales militarmente organizadas, políticamente organizadas. O sea que la droga ya no se viene de Europa, se va a consumir acá en Brasil. El asunto es que la ignorancia de los gobiernos, la falta de previsión, la chatura de los actuales gobernantes va a alimentar esto. El problema es que diarios como El Comercio alimentan esta vorágine y no permiten analizar formas en las que un Estado de Derecho pudiera ingresar y resolver las contradicciones que hay en estos tráficos, sea oro, sea mercurio o sea cocaína. Al contrario, estamos estigmatizando a la gente, estamos aislándola y permitiendo que grupos como Sendero Luminoso, con un discurso político, que sí lo mantienen en la zona, permitan mantener y fortalecer los canales y corredores económicos para trasladar la droga y generar las ganancias que tienen. El problema del concepto de narcoterrorismo, que yo lo he visto, lo he escuchado a Jaime usándolo. Jamás, no me puedes acusar de eso. Yo nunca uso narcoterrorismo. Mi concepto es narcosenderismo. Es en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, si me permites, es que inmediatamente obliga a reacciones de congresistas que quieren ganar votación, o de militares, o de analistas, para hacer una política pública que resuelva el problema del senderismo y el problema del narcotráfico con esa misma política pública. Y nunca va a suceder. No hay país en la tierra
donde con una misma política resuelvas el problema económico del narcotráfico y el problema militar del terrorismo. No lo hay. Lo sabe Afganistán, lo sabe Irak, lo sabe Líbano, lo sabe Colombia, lo sabe el Perú cuando resolvimos el problema del Alto Huayaga en la época del general Arciniegas. El problema es que acá no se acuerdan los actuales generales de esa diferenciación clave que hay que hacer. Jaime, empiezo por la única política. Cuando se plantea que el problema de verdad es principalmente narcotráfico y no terrorismo, no quiere decir que a los hermanos Quispe Palomino no lo vamos a enfrentar militarmente. No, el componente militar tiene que haber, pero tenemos que atacar la industria sin chimeneas de la droga. Pero si esa industria permanece incólume como ahora, en la que solo se agarran a traqueteritos, a mochileritos, se decomisa algo de insumos químicos, algo de droga, no, así no vamos a derrotar esto. Es simplemente pura objetividad y sentido común. Que haya una estrategia militar para, obviamente, golpear a esa estructura militar. Si tiene o no tiene discurso ideológico, es un asunto que tiene que ver si tiene o no tiene crecimiento por la vía política. Y para mí no la tiene. No hay un solo caso en el Brave de la gente, de un joven que se haya plegado a ellos por sus ideas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Conozco el Brave al revés y al derecho del año 91. Conocemos la misma realidad. No, ahora, lo otro, Puno. Creo que Puno, como Loreto y como Pichilpancasu, marchan a ser nuevos, tendencialmente, en nuevos Braves. Marchan a ser zonas donde se golpea la erradicación en el Alto Guayaga, o en Aguaitía, o en Irasola, la coca se va migrando a estas zonas. Entonces, si lo miramos en una perspectiva de 5 años, estos van a ser obviamente un nuevo Brave. Por el nivel de crecimiento que está teniendo, de acuerdo al informe de Naciones Unidas. Pero habría que cambiar a la jefa de Bolivia, ¿no? Para comenzar. Bueno, si cambiaron o no, es un tema que hay que decir, que hay que ver, que hay que hacer un balance. Pero la política. Yo creo que lo cambiaron porque no les gustaba. Ahora, yo te digo lo siguiente. Otra que parece que no funciona. Puno, yo he estado en Sandia varias veces, he estado en Sangabán, y yo veo lo siguiente, no solo es red terrestre. En Sandia hay tres puntos donde hay aeródromos y pistas clandestinas. El primero, Yanacocha, que fue golpeado el noviembre del 2007. Que fue golpeado varias veces, ¿no? Claro, fue golpeado en abril del 2008, ¿no? Después está el otro, el de San Ignacio, que en mes del 30 de marzo, los narcos no le quisieron pagar a los ronderos y los ronderos le agarraron la violeta, ¿no? Y así se hubo un forcejeo y los narcos se vieron obligados a huir de la violeta y dejaron la violeta ahí. El otro punto de vuelo clandestino es punto 4, que está en el mismo San Ignacio, pero al otro lado, en las riberas del río. Esos son, no solamente es terrestre, esto es punto de exportación de cocaína rumbo, o pasta básica lavada, rumbo a Bolivia y de ahí a Brasil. Eso es lo que hoy es, y Sangamán es la zona donde más ha crecido en los últimos 2 años. ¿No? Entonces es muy importante de señalar esto porque creo que el tema de la presencia colombiana, boliviana, por la vía aérea, están contribuyendo pues, a convertirlo esta zona en una zona que ya definitivamente salió de las manos del Estado. Jaime, le voy a hacer una última pregunta. ¿Cuáles son las tres medidas que habría que tomar para que la política antinarcóticos en el Perú tenga algún resultado? Una palabra y luego Ricardo. Uno es decisión política para definir que el narcotráfico es hoy la principal amenaza del Perú. Y no los hermanos Quispe Palomino. Los hermanos Quispe Palomino, a lo sumo, son un edema, un chinchón de este problema. El epifenómeno. Entonces necesitamos que se defina una política integral de lucha contra el narcotráfico. Decisión política, la segunda. La estrategia. No la estrategia que tenemos. Tenemos una estrategia global que golpee todos los eslabones de la cadena. No solo a los cocaleros, ya los cocaleros han pasado, ya yo he conversado con Ricardo, ya no son actores importantes. Pero nadie habla de los cocaleros. Nadie habla de los cocaleros ni son protagonistas de nada. Entonces, la cancha hoy ha quedado libre y el tema es con los narcotraficantes. Pero no solo con los traqueteros, no solo con los mochileros, pero hay que golpear al narcoempresariado. Esos que lavan activos, que están en el mundo de la política, que tienen alcaldes, que tienen consejeros, que tienen gobiernos regionales. A esos hay que golpear. Ese es el estudio que hay que publicar también. ¿Cuál es el tercero, Jaime? El tercero creo que tiene que ver con una estrategia regional andina
una estrategia latinoamericana con Brasil, ¿no? Y presionar a los países europeos y los Estados Unidos para que reduzcan la demanda. No puede ser, no podemos pelear contra la oferta sin reducir la demanda. Gracias, Jaime. Ricardo, ¿cuáles son las tres medidas que hay que tomar? Una es política y es plantearle a la Casa Blanca que ponemos en suspenso su cooperación para redefinir nuestras prioridades y que la cooperación de ellos debe de venir, en primer lugar, en proporción a lo que ellos consumen. En segundo lugar, de acuerdo a nuestras prioridades, no a las suyas. Y en tercer lugar, que podamos evaluarla. Y comprometerse a poner presupuesto, entonces, como estaba. Por supuesto. En segundo lugar, entender, como lo han hecho en Washington, de que las sociedades humanas, lamentablemente, pese a que le pese, van a tener que vivir con usos y abusos de sustancias ilícitas. No hay un país en el mundo, en la historia, que haya desaparecido el uso y abuso de una u otra sustancia. Así que aquellos discursos de guerra final contra las drogas, estrategias integrales, miren, todas las estrategias que ha tenido el Perú en los últimos 20 años, podría decirse casi integrales en tanto y en cuanto han tenido componentes de todo. Prevención, rehabilitación, educación, tratamiento, intervención, desarrollo rural, todas. Ok, entonces la lógica es reducción. La lógica debe de ser dedicar los pocos recursos que tenemos a aquellos aspectos en donde podamos ser eficientes. Y uno de ellos no es el control de los cultivos de coca. Lo eficiente es atacar las cargas y alijos de cocaína antes de que salgan del territorio peruano. Esa es mi percepción, esa es la segunda. Tienen que entrar a los puertos, entonces. Claro que sí. ¿En serio? No, pero ahí la tecnología, pues. O sea, ¿qué estamos haciendo? Yo quisiera preguntarle a Jaime que algún artículo escriba por qué tenemos helicópteros Huey de la guerra de Vietnam. ¿Por qué nunca escribió para ver si es que los amigos americanos nos dan Black Hawk? ¿Qué cómo les dan a Colombia? Okay. Y nos mantenemos. Y la tercera medida, entender que nosotros debemos de priorizar, ahogar el flujo de dinero. Y eso pasa por hacer efectivo inteligencia, un plan nacional de lavado que no solo ataque, por favor, aquellos aspectos más pintorescos de lavado, como los plantea la procuradora Medina, sino hay que revisar casas de cambio, construcción, turismo, movimientos fuera del sistema financiero, por supuesto. Así que por ahí yo creo que va la línea de trabajo, ¿no? Jaime me ha pedido 15 segundos para hacer una precisión. Sí, creo que ser 20. Creo que el asunto está no tanto en pedirle a los países extranjeros que den la proporcionalidad de lo que consumen, porque eso es inviable, pero definir primero nuestra estrategia, nuestra política nacional. Sobre esos términos discutimos con la cooperación. Okay. Y eso obviamente lo hace un Estado soberano. Okay. Yo pensé que ibas a responder lo de los helicópteros. No, amigos y amigas, hemos tenido un interesantísimo debate. Quiero agradecer a Ricardo Soberón, a Jaime Antezana. Los conozco a los dos hace muchísimos años y tienen posiciones muy propias cada uno basada en su experiencia, en su estudio, en fin. Y creo que ha sido un debate muy esclarecedor que nos va a permitir entrar en serio y en la mula, que es un espacio donde vamos a seguir discutiendo el tema del narcotráfico, a tratar este tema que es una amenaza central, no solamente para la economía del país, sino para la convivencia y para el Estado democrático que todos queremos tener. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y esta ha sido una edición especial de La Mula sobre el tema de lucha contra las drogas.